Cuba Información. Un directivo de una encuestadora se reunía recientemente con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y les confirmaba la mala noticia. La distancia en intención de voto entre Chávez y el derechista Enrique Capriles para las elecciones del próximo 7 de octubre es insalvable. Los norteamericanos le respondieron, confiados, que los sondeos pueden cambiar a favor de su protegido Capriles a partir de la ocurrencia de un evento extraordinario en el país. Como por casualidad, el 25 de agosto 42 personas fallecían en un grave accidente producido en la refinería de Amuay, la mayor del país. Y es que los citados eventos extraordinarios han sido el pan de cada día en la historia reciente de Venezuela. Intentos de golpe de Estado, sabotajes petroleros y hasta intentos de magnicidio con paramilitares colombianos. Todo se puede esperar en lo que queda de campaña. Crímenes que responsabilicen al presidente por la falta de seguridad. Desabastecimiento de producto por el acaparamiento de empresarios opositores. Denuncias de fraude electoral o masacres inexistentes, como la reciente falsa noticia de una supuesta matanza de indígenas Yanomami. Por ello, el pueblo bolivariano deberá tener engrasada la mejor de sus defensas: la rápida movilización popular masiva a escala nacional, la misma que consiguió vencer un golpe de Estado, el de abril de 2002, organizado por la burguesía nacional, apoyado por Estados Unidos y ejecutado con la complicidad directa de los medios de comunicación.